Hola de nuevo, sean bienvenidos y bienvenidas si esta es la primera vez que visitan este canal. Mi nombre es Paul y esta es la Chelopedia, el lugar donde se analiza y se cata cerveza peruana y de todas partes del mundo. Otra ocasión monumental, especial, súper particular, puesto que tengo otra vez la oportunidad, gracias pues a mis buenos amigos que la trajeron desde Bélgica. Así que tengo la chance de probar esta cerveza trapense. Para la reseña de hoy tenemos desde la abadía de Vestmalle. Su versión Double. Esta abadía fue fundada hacia finales del siglo XVIII, en 1794, el 6 de junio, nada más y nada menos. Pero recién encontraría reconocimiento como abadía trapense en sí el 22 de abril de 1836. Para la época, recordemos que en las abadías trapenses, en general en todas las abadías, pero puesto que nos ocupamos ahora de las trapenses, hablamos de ellas, ya se producía cerveza dentro de los muros del monasterio. Y así, junto con el primer padre, el primer abad director de esta abadía, encargado de la cervecería, el señor Martinus Dom, se produce por fin la primera cerveza. Y tras 20 años logran producir por fin su segundo estilo cervecero, una Brown Ale, que al ser la segunda lleva el nombre de Double, justamente como se dice en neerlandés, y es el nombre que ha quedado luego para que otras cervezas, otras cervecerías, otras abadías también nombren sus cervezas como los nombres, que ya conocemos ahora, ¿no? Que son Double, Triple, Quadruple, etcétera, ¿no? Es la cervecería Vesmal, de la abadía de Vesmal, esta abadía trapense, quien pues pone sobre el tapete el nuevo término. Solo para recordar que las cervecerías trapenses pertenecen a la iglesia, son de la orden cisterciense de la estricta observancia, una orden fundada en Francia varios siglos antes de esta, de la creación de la abadía de Vesmal, pero que justamente tienen a estos abades, a los trapenses, como los directores, como quienes llevan las riendas de la abadía. Así que pues esta es una cervecería y una cerveza trapense, naturalmente. Recordemos que no todas las cervecerías tienen la aprobación para llevar el logo de trapense, de hacer productos trapistas o trapenses, tienen que estar autentificados, y Vesmal justamente es una de ellas. El monasterio produce en realidad tres estilos cerveceros, que es la Double, esta que tengo aquí, la Triple, con un poco más de alcohol y malta, y la Extra, que es una cerveza de tipo llamado Patersbier, que son las cervezas hechas para los propios monjes y que consumen ellos pues durante su temporada de ayuno. Dejémonos de tanto floro y vamos a ver la botella desde un poco más cerca. Aquí está la botella de Vesmal, una botella de color ambarino oscuro, la etiqueta, que está hecha en papel simple, por eso se ha ido rompiendo, esto fue en el camino, así llegó. Se moja y se rompe muy fácil, es un papel normal. Abadía de Vesmal, justamente el logo, en rojo sobre fondo marrón, marrón oscuro. Vemos aquí que dice Trappist. Double 7%, 33 centilitros o 330 mililitros. Y aquí en el cuello de la botella, en este collarín, dice Trappist Beer, que es una cerveza trapense. Aquí vemos una descripción en holandés y en francés. En francés dice, porque no hablo holandés, una cerveza oscura, de rojo profundo, esta Double, que ha sido producida de forma limitada bajo la vigilancia de los monjes. Dice que es una cerveza fermentada todavía en la botella y que dejémosla reposar algunos días entre 8 y 14 grados. Sirvámosla con precaución, puesto que hay levadura que está asentada en el fondo de la botella y que tenemos que beber aparte. Dice además producida en el propio seno de la abadía trapista. Aquí está el logo justamente que la legitima como producto trapense. Muy bien. Para servir esta Double, esta Brown Ale de 7% de contenido alcohólico, utilizamos un vaso cáliz. Recordemos que las abadías y las cervecerías en general tienen su propia cristalería, así que yo utilizo este cáliz, que es el que se recomienda para las cervezas de este tipo. Temperatura de servicio 10 grados por ahí, nos viene perfecto. Sirvámosla.
Pues principalmente vemos una cerveza hermosa, de un color amarronado precioso, muy bonita, una espuma abundante, de burbuja grande, bastante compacta, carbonatación imposible de ver porque es una cerveza totalmente nubosa. Muy bonito el color, no se aprecian destellos todavía, esperaremos a ver la contraluz, a ver qué tal. Primeras impresiones espectaculares de esta espumita de color café con leche, muy linda. Vemos la contraluz y sigamos con la cata. Con destellos, apenas destellos color naranja, si ¿sí? Esta no es tan roja como por ejemplo si lo fue la Trappe Double. Una cerveza un poco más oscura todavía, pero de muy buen ver, totalmente nubosa eso sí, muy nubosa. Vamos a olerla. Uf. Súper especiada, mucha, por ejemplo, canela y clavo, de todas maneras, vainilla también, algunos frutos rojos, de todas maneras, por ejemplo, se me ocurren las ciruelas pasas, una cerveza de olor delicado, no es tan dulce, pero potente. Olor muy rico como a... Huele mucho a melaza también, un poco a melaza. Para quienes estén familiarizados con la melaza, es la famosa chancaca que le decimos aquí en el Perú. También detecto por ahí un poco de olor a como a guindones o a pasas rubias. Pero de todas maneras hay un olor dulzón importante. Nota alcohólica no hay, 7%, lo cual indica su genialidad. Estas cervezas justamente se precian de tener muy poco olor alcohólico. Es síntoma, es símbolo de que están muy bien hechas. Muy rico olor. Muy rico olor, un olor concentrado, un olor potente. Este olor justamente a la cebada. Es un olor como a galletas, galletas dulces, por ejemplo. Pero sumamente delicado. No es para nada un olor empalagoso, no huele a tanto a postre, por ejemplo. El olor sí, por ejemplo, comparándolo, ¿no? Con un video reciente que es el de la Trappe Double, que sí era mucho más dulzón. Este más bien es un olor más como harina, más delicado en general. Pero no nos quedemos con esto, vamos a probarla. Salud y gracias a los abades, Máximo. Vaya, vaya. Una cerveza de sabor un poco más dulce en boca de lo que se puede oler. El dulzor se siente en la lengua, pero inmediatamente se balancea con el lúpulo, logrando dar una cerveza de un nivel bueno, muy bueno. Este balance inmediato que hay entre el dulzor de la malta y el lúpulo es genial. Luego, si el cuerpo es un poco medio, y esperaba un cuerpo un poquito más robusto, una carbonatación nivel medio alto incluso. Carbonatación medio alta. Nota alcohólica. Ya logra sentirse un poquito más. 7%. Se siente ahora sí en garganta. Una cerveza de final largo. De final largo. Se siente todavía retrogusto. Todavía queda esa sensación en el paladar de estar tomando esta cerveza. Está muy bien. Muy bien esta vez mal. Me gusta, eso sí, me parece que es un poco menos especiada todavía que alguna otra Double que ya he probado por aquí. El color en sí, este color rojizo, pero muy intenso, es muy bonito, muy bonito. Ahí se pueden ver un poco los destellos rojos profundos, muy bonita cerveza. Casi un final semiseco también, pero creo que sin duda le gustaría a las personas que se animen a probar una cerveza de ese tipo, Trapense. Ahora, yo creo que para ese tipo ya de cerveza hace falta un poquito ya más de recorrido, tanto en cervecería en general como para las Trapenses, porque
Hay otras que son mucho más amables, por ejemplo. Esta ya es un poquito menos dulzona, como podría serlo, por ejemplo, la propia Shime, quizás, o la propia la Tajap, la Double también. Esta ya es un poquito como que más seria, pero igual de buena, igual de buena. Yo creo que aquí ya más bien va por una cuestión de gustos, a quien le guste más una cerveza u otra, ¿no? Porque nadie puede negar que son cervezas que están ahí arriba, son top las cervezas. Muy bien, muy bien. Hablemos ahora pues de la relación calidad-precio. Pues como dije, esta cerveza no la compré, más bien me la regalaron, la trajeron desde ahí, así que no tengo idea. Pero considerando el precio al que están otras cervezas de Abadía aquí, que es más o menos entre 20 y 40 soles, que por ahí más o menos es entre 6 y 12 dólares, ¿no? Por ahí iría. Y bueno, sí, como digo, es una cerveza para probar, para ir incrementando el paladar, la cultura cerveceril. Y además es buena, ¿sí? Ahora, no es tan amable para el recién llegado, más bien hace falta ya un poco más de conocimiento y ser un iniciado para poder apreciarla en toda su dimensión, pero por lo pronto está bien. De todas maneras, si bien se quiere animar a tomarla y nunca tomó una trapense, creo que podría llegar a diferenciar bien lo que la hace esta especial, ¿no? Por sobre las otras cervezas que quizás haya tomado antes. Para concluir, el sake volteado con lo que me queda de esta Double de Vesmala. Salud. Interesante, qué rico ese último punto, ligeramente agrio que también tiene. Me encanta, muy buena cerveza. Cerveza de sesión, ¿eh? Para sentarse, darle tiempo, dedicarle tiempo, tomarla tranquilo. Nada de la botella siquiera o tomársela a las prisas, porque estarían perdiéndose toda la experiencia cervecera que hay detrás. Despacito, con calma, y van a encontrar una cerveza formidable. Finalmente les recuerdo, pinchen este botón para suscribirse y estar atentos a los videos nuevos que van apareciendo. Por aquí videos que quizás no hayan visto. Y no olviden seguirnos en Instagram. También recuerden dejar un me gusta para que YouTube recomiende este video a más personas. Amigas y amigos de la Chelope, y será hasta el siguiente video. Hasta pronto.